En el capitalismo, el desarrollo de la técnica y la mayor productividad del trabajo terminan aumentando la miseria. Solo algunos se llevan las ganancias obtenidas a partir de la explotación de otros hombres. Los ricos florecen sobre nuestra miseria. El nivel alcanzado por el desarrollo de los medios de producción permitiría satisfacer las necesidades materiales mínimas de toda la humanidad. Podríamos erradicar enfermedades, abolir el analfabetismo, terminar con el hambre, sembrar los desiertos. Pero el mundo está en manos de los capitalistas. La democracia imperialista es una máscara que encubre la explotación de seres humanos, el saqueo del planeta y la destrucción del medio ambiente sin ninguna preocupación por las futuras generaciones. Entre las vastas extensiones de tierras y las maravillas de la tecnología, la burguesía logró convertir a nuestro planeta en una sucia prisión. Como decía Carlos Marx, la clase obrera no tiene nada que perder, más que sus cadenas. Esclava de la maquinaria capitalista, a su vez es la única que puede parar la producción. Hacemos andar el transporte, las fábricas, las comunicaciones, los bancos. Hacemos andar al mundo. Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура! La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Las grandes luchas por la libertad pretenden ser ocultadas. Si una revolución es derrotada por las armas, se busca que los vencidos sean olvidados. Si una revolución es traicionada desde adentro, se busca imponer la idea de que ese es el único final posible. Para seguir expropiándonos todos los días, los capitalistas necesitan expropiarnos nuestra historia. Y la historia más terrible para ellos es aquella que muestra que podemos vencer. El mismo país que en la segunda mitad del siglo XX sería una superpotencia mundial, hacia 1900 era una nación atrasada, coronada por una monarquía decadente. El zar y la zarina se marchitaban sobre la miseria del pueblo.
La Rusia zarista era un viejo imperio que oprimía múltiples nacionalidades. En su inmenso territorio parecían convivir distintos siglos. Una mayoría aplastante de campesinos sin tierra, pobres y analfabetos, oprimidos por la nobleza y los terratenientes, sobrevivían con una agricultura que se mantenía en el mismo nivel del siglo XVII. La monotonía del campo se quebraba en la agitación de las ciudades. La gran industria establecida en Petrogrado y Moscú concentraba una clase obrera a un nivel comparable con el de Estados Unidos, Inglaterra o Alemania. Los principales bancos, empresas y fábricas estaban en manos extranjeras. La burguesía rusa se hallaba directamente subordinada a las burguesías imperialistas por un lado y al zarismo y los terratenientes por otro. La clase obrera europea se había ido formando durante siglos. La clase obrera rusa era joven y fuerte. Recién llegada del campo, subió la transformación repentina de sus condiciones de vida y de sus relaciones sociales. Este salto de la vida monótona del campo a la vida agitada de las ciudades, sumado a la lucha contra la opresión zarista, permitió que los obreros hicieran suyas las conclusiones más avanzadas del pensamiento revolucionario europeo. Esta Rusia de los contrastes no tardaría en estallar. En 1905,
los trabajadores y el pueblo ruso habían protagonizado la primera gran revolución del siglo. En 1905, el zarismo estaba en guerra con Japón. Para evitar la revolución, lo que nos hace falta es una pequeña guerra victoriosa, había dicho un ministro. Pero la guerra avanzaba hacia la derrota, y esa fue la chispa que encendió el descontento. A principio de año, estalla la huelga en la fábrica Putilov, y comienza una oleada de luchas por la libertad política, por el fin de la guerra, por la libertad de los presos políticos. El 9 de enero, 140.000 obreros con sus familias, dirigidos por un cura, marchan pacíficamente al Palacio de Invierno, residencia del zar. Señor, hemos venido ante ti, buscamos justicia y protección, sufrimos una gran pobreza, estamos oprimidos y agobiados con trabajos que superan nuestra fuerza. El despotismo y el gobierno arbitrario nos están estrangulando. Señor, nuestra fuerza se está agotando. Nuestra paciencia ha llegado al límite. Ha llegado el terrible momento en que es mejor morir que continuar sufriendo un tormento intolerable. El zar recibió la manifestación con una masacre. Aquel domingo sangriento fue el inicio de la revolución que duraría todo un año. La oleada de huelga se extendió por todo el país. Tras la ciudad, el movimiento sacudía a las tropas derrotadas en la guerra con Japón. En junio, a bordo del Potemkin, estalló la sublevación en la escuadra del Mar Negro. Los marineros se deshicieron de sus oficiales y pusieron rumbo a la ciudad de Odessa, donde reinaba la huelga general. El acorazado Potemkin se pasaba al campo de la revolución. La tripulación de los buques enviada a reprimirlo se negó a disparar, pero no se unió a los sublevados. La insurrección del Potemkin no triunfó, pero hizo crecer la idea del levantamiento armado. El zar, acorralado, prometía libertades democráticas para desviar la revolución. La burguesía liberal pretendía apoyarse en el movimiento de masas para obtener algunas concesiones. Pero los obreros se emanciparon de la burguesía, organizándose aparte de ella y frente a ella, en los soviets, verdaderos embriones de un gobierno revolucionario.
Los soviets se componían de representantes obreros, organismos de democracia directa que iban más allá de los límites de la organización sindical por oficios. Cada delegado era elegido democráticamente en su lugar de trabajo y representaba el mandato de la base. Todos los partidos de izquierda tenían representación en él. Fue entonces cuando actuaron por primera vez en la historia de Rusia todas las fuerzas revolucionarias. Las dos alas del movimiento socialista ruso, los bolcheviques de Lenin y los mencheviques, desplegaron sus estrategias. León Trotsky y otras figuras revolucionarias se destacaron en la lucha. El Soviet convocó a la huelga general y envió organizaciones a toda Rusia. Hasta el momento de su disolución por la fuerza, fue reconocido por el zarismo como el interlocutor de la clase trabajadora. El Soviet proclamó la libertad de prensa. Se editaron libremente periódicos revolucionarios en todas las ciudades. Se organizaron patrullas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El Soviet dominaba el correo, el telégrafo y los ferrocarriles. Intentó instaurar la jornada de 8 horas. Hizo valer su propio orden democrático en la vida de las ciudades. Se abrieron las puertas de las universidades. En sus aulas, obreros, artesanos y empleados discutían libremente de política. Pero cuanto más ascendía el movimiento, con más odio se armaba la contrarrevolución. En diciembre de 1905, cuando la revolución alcanzaba su punto culminante con la insurrección de Moscú, el Soviet de Petrogrado fue atacado y disuelto. Los obreros armados ofrecieron resistencia durante 9 días en Moscú, pero el gobierno zarista terminó sangrientamente con la insurrección. El Soviet quedaría en la conciencia de los trabajadores rusos. Durante 50 días el poder obrero naciente y el poder de la monarquía convivieron disputándose el control de la sociedad. Pero esta situación de doble poder no podía sostenerse por mucho tiempo. Uno debía barrer al otro. El zarismo estaba mejor preparado y la reacción triunfó sobre la primera revolución rusa. León Trotsky fue militante revolucionario desde muy joven. Por su actividad sufrió la cárcel varias veces y fue deportado. Prófugo de la justicia, regresó a Rusia en 1905 y fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado. Con tan solo 26 años, había sentido temblar el mundo bajo sus pies. Encarcelado y deportado a Siberia, con toda la dirección del Soviet, su balance y perspectiva de la primera revolución rusa fue tajante. El mundo estaba preparado para la revolución socialista, incluso en la atrasada Rusia. A la dictadura del capital
dominio de una minoría explotadora, había que oponerle la dictadura del proletariado, el poder de las clases oprimidas y explotadas. ...1905 había demostrado la hegemonía política de la ciudad en un país mayoritariamente campesino. Para Trotsky, los trabajadores urbanos eran los que podían dar salida a las penurias de las masas campesinas, acaudillándolas hacia la toma del poder. Enriqueciéndose, zampando y durmiendo, el capitalismo se hinchó, se puso obeso, y obeso se tumbó en el camino de la historia, en el mundo, como en su propia cama. No es posible esquivarlo ni pasarlo de largo. El único remedio es volarlo. El capitalismo implica competencia. En 1914, la competencia capitalista adquirió una nueva dimensión. La concentración de la producción y del capital fue creando grandes monopolios que comenzaron a desempeñar un papel decisivo en la economía. La fusión del capital bancario con el capital industrial dio vida al capital financiero. Un puñado de estados ricos y poderosos compitiendo entre sí por el control de las materias primas, de las rutas comerciales y de los mercados, comenzaron a saquear el mundo. Quedó así soldada la división del planeta entre países opresores y oprimidos. Creció la rivalidad entre los viejos imperios coloniales y los nuevos que se estaban desarrollando. La economía se volvió política y la política estrategia militar. En su disputa por el control global, sumergieron al planeta en la masacre de la Primera Guerra Mundial. El espíritu de destrucción dominó las ideas hasta la glorificación y justificación de la muerte. Nació el imperialismo moderno. Se abrió una época de guerras, crisis y revoluciones que llega hasta nuestros días. El movimiento socialista, agrupado en la Segunda Internacional, construida bajo el lema Proletarios del Mundo Unidos, se quebró bajo el patriotismo imperialista. La socialdemocracia alemana encabezó la traición. Con su fuerza formidable de 2 millones de miembros, 111 diputados, grandes sindicatos y una docena de diarios, había confiado más en las leyes del Estado que en la fuerza de la clase obrera. Los socialdemócratas declaraban que se podía llegar al socialismo por la vía pacífica, mediante la progresión de reformas parciales.
En 1914 todos los parlamentarios socialdemócratas votaron a favor de la guerra imperialista y sus sindicatos firmaron la paz social. Solo se opuso uno de ellos, Karl Liebknecht, quien terminó preso. Esa era la proporción de cordura cuando hasta los socialistas tomaron el fusil en defensa de su patria y sus patrones. Y en medio de aquel inmenso manicomio se hirió el único cuerdo, Zimmerwald. Aquí Lenin, con un puñado de camaradas, se levantó sobre el mundo y alzó unos pensamientos más luminosos que el mayor de los incendios, una voz con más fragor que el de todos los cañoneos. El puñado de revolucionarios que se oponía a la guerra logró reunirse en Zimmerwald, un poblado de Suiza. Eran apenas 38 delegados que mantenían vivo el legado internacionalista de Marx. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, dirigente del partido bolchevique ruso, era el más firme de ellos. León Davidovich Bronstein, Trotsky, se encontraba en la conferencia. Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, encarcelados en Alemania, no pudieron participar. Para Lenin, el aislamiento no debía traer desesperación. La gran guerra sería partera de revoluciones. Las masas trabajadoras, a las que se les había cambiado el overol por el uniforme, empujadas por un sufrimiento nunca antes visto, entrarían a la política revolucionaria con un fusil en la mano. La guerra se volvería contra la burguesía. La tarea de los revolucionarios era convertir la guerra imperialista en guerra civil. Pronto serás grande, te darán un fusil. Tómalo y aprende bien a manejar las armas. Es una ciencia imprescindible para los proletarios y no para disparar contra tus hermanos, los obreros de otros países, como sucede en la guerra actual y como te aconsejan que lo hagas los traidores al socialismo, sino para luchar contra la burguesía de tu propio país, para poner fin a la explotación, a la miseria y a las guerras, no solo con buenos deseos, sino venciendo a la burguesía y desarmándola. El zarismo entra a la guerra como peón de Inglaterra y Francia. A la vez, pretendía anexar nuevas regiones a su imperio y controlar el descontento social interno que crecía desde 1912. Explotando el patriotismo, reclutó 10 millones de hombres en las aldeas. Compensaba su debilidad militar y estratégica con el envío de millones de soldados a la muerte.
escaseaban las botas y los rifles, escaseaban los tanques, los aviones, los proyectiles y la artillería. En un año, las pérdidas alcanzaron 8 millones de personas, entre muertos, heridos y desaparecidos. ¿La guerra es algo terrible? Sí, pero es terriblemente rentable. Los burgueses se enriquecían, los fabricantes de armas consiguieron fabulosas ganancias, la especulación de todo tipo y las jugadas en la bolsa eran exorbitantes. A 3 años de iniciada la guerra, se sucedían las derrotas militares del zarismo y las condiciones de vida se hacían insoportables. Entre obreros y campesinos crecía la conciencia de que esa no era su guerra. También en los barcos la radicalización era cada vez mayor. Los buques de guerra eran como fábricas flotantes. Entre la tripulación había un gran número de trabajadores calificados que habían salido de las fábricas. Muchos de estos marineros habían participado en los movimientos revolucionarios antes de la guerra. Las fábricas estaban paradas por falta de combustible y por cortes de electricidad. Los ferrocarriles se encontraban al borde del colapso. No había carne y la harina escaseaba. El hambre asolaba el país y las colas del pan eran un hecho cotidiano. Un profundo olor a escándalo emanaba de los tribunales y del gobierno. Un régimen dominado por aristócratas, estafadores, especuladores y todo tipo de gentuza. El año 1917 comenzaba con una oleada de huelgas en Petrogrado. No tengo palabras para describir los horrores de la última entrada. Lo maravilloso es que no hayamos muerto todos de frío. Solo me mantiene caliente el ardor de la vida dentro de mí. Olvido el hambre por el hambre de vida. No hay signo de vida en el horizonte. Y sí, miles de signos de muerte. Ni una brizna de pasto, ni un insecto. Supongo que puedo soportar el frío, la fatiga y el estar cara a cara con la muerte, también como cualquier otro. Pero para mí hay algo extra, la extensión universal de la fealdad. Surge de lo más profundo de Rusia un inmenso grito de esperanza. En esa voz se mezcla la voz de todos los desesperados, los humillados, los desdichados. Febrero de 1917. Estalla la revolución más profunda de todos los tiempos. En una semana la sociedad se deshace de todos sus dirigentes. El monarca y sus hombres de leyes, la policía y los sacerdotes, los propietarios, los funcionarios, los oficiales y los amos
quedan suspendidos en el aire. Las obreras textiles inician el movimiento en Petrogrado. A nadie se le pasó por las mentes que el Día de la Mujer pudiera convertirse en el primer día de la revolución. Ninguna organización había hecho un llamado a la huelga para ese día. En 5 días se suceden infinidad de manifestaciones callejeras y cada vez más fábricas y sectores obreros se suman a la lucha. El movimiento se transforma en huelga insurreccional contra el régimen. Las voces que en un principio pedían ¡pan!, ahora gritan ¡abajo la guerra! ¡Y abajo la autocracia! Las masas invaden las calles, se enfrentan al enemigo, ponen amistosamente la mano en la espalda de los soldados, atacan, se dispersan, de vez en cuando se apoderan de armas, transmiten noticias, recogen rumores y se convierten en un ser colectivo dotado de innumerables ojos, oídos y brazos. Por la noche, después de la lucha, sacan las conclusiones fundamentales. O la ametralladora barre la insurrección, o la insurrección se apodera de la ametralladora. Los obreros del barrio de Vibor, junto a los soldados más decididos, esbozan el plan de acción. La fuerza revolucionaria de las masas golpea sobre el ejército. Los soldados se fueron sublevando uno tras otro. Así, todos los batallones. En el 5º día de insurrección, los revolucionarios estaban en posesión de automóviles blindados con las banderas rojas desplegadas, sembrando el pánico entre las clases altas. Febrero de 1917. Ante una Rusia que bramaba como un océano, el zar abdicó y el Soviet renació de nuevo. La revolución de febrero de 1917 derrocaba al zar. El pueblo parecía cerrar victorioso el enfrentamiento abierto en 1905. En los salones del Palacio de Táurida,
Tenían lugar ahora las reuniones del nuevo Soviet de representantes obreros y soldados de Petrogrado. 2.000 delegados soldados, 800 delegados obreros. Desde el primer momento el Soviet empezó a actuar como un organismo de poder. Controlaba las subsistencias, la guarnición militar, ocupó el Banco del Estado, la tesorería, la fábrica de monedas, el transporte. Conquistó la libertad para los presos políticos. Para los soldados proclamó el decreto número 1, que suprimía la humillante disciplina militar del zarismo. Las masas se referenciaban en el Soviet, pero paradójicamente el poder había quedado en manos de la burguesía. Los trabajadores habían dado su confianza para la dirección del Soviet a los partidos conciliadores, los socialistas revolucionarios y los mencheviques, quienes negociaron la formación de un gobierno provisional compuesto por burgueses y monárquicos. Así, tras la revolución, un antiguo príncipe terminó como primer ministro. El líder del derechista Partido Cadete, Miliukov, ministro del Exterior. El único personaje con popularidad sería Kerensky, ligado al Partido Socialista Revolucionario. Era visto por los trabajadores como su representante dentro del gobierno. El Partido Socialista Revolucionario contaba con mucha popularidad entre el campesinado, al cual adjudicaba un papel dirigente en la revolución junto a la burguesía nacional. Los mencheviques se reivindicaban marxistas, pero eran la fracción más conservadora del movimiento socialista ruso. Para ellos, la atrasada Rusia no estaba preparada para la revolución socialista. Primero había que hacer una revolución burguesa, desarrollando el capitalismo y la democracia republicana. Su estrategia se oponía a la toma del poder por los trabajadores. La revolución de febrero emergió como un suceso inesperado. Pero al frente de la marea popular, bajo su aparente espontaneidad, se encontraban obreros que habían pasado por la experiencia de 1905, que habían reflexionado sobre ella, que eran críticos ante las ilusiones constitucionales y que habían asimilado la perspectiva de la revolución. Entre ellos sobresalían los obreros templados y educados por el partido de Lenin. Tiraron abajo al zar, pero no pudieron poner el poder en manos de la clase obrera. Hacía falta la acción del Partido Revolucionario. Con sus principales dirigentes en el exilio, la base obrera del Partido Bolchevique ya oponía una política independiente a la burguesía liberal. Sin embargo, durante el mes de marzo, bajo la dirección de Stalin y Kamenev, la postura oficial del partido será el apoyo crítico al gobierno provisional y a la instauración de una república democrática burguesa en Rusia. No hablaban como representantes de un partido proletario que se dispone a afrontar una lucha imponente por la conquista del poder, sino como ala izquierda de la democracia burguesa. Pero esa posición no era compartida por Lenin, quien continuaba exiliado, ni por la base del partido, que estaba desconcertada. A fines de marzo de 1917,
Un mes después de la caída del zar, Lenin parte en tren desde Suiza atravesando Alemania junto a otros 30 exiliados. El tren se puso en movimiento. Eran las 3:10 y el mundo cambió brutalmente de horario. Millones de obuses destructores habían sido arrojados en el curso de la guerra mundial. Los ingenieros continuaban inventando las armas más pesadas, las más poderosas y las más devastadoras. Pero ningún obús fue más devastador y más decisivo que este tren con su cargamento de revolucionarios, los más peligrosos y más decididos del siglo. Este tren que se lanzaba a través de toda Alemania hacia Petrogrado, se preparaba para hacer explotar el orden de los tiempos. Lenin, con 46 años de edad, vuelve a vivir y a hacer vivir la historia. Para entender a Lenin, quién era, cómo era, se debe enfrentar palabra por palabra, imagen contra imagen, la falsificación que se ha hecho de su vida y sus ideas. En vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras los someten a constantes persecuciones, mentiras y calumnias. Después de su muerte, se intenta convertirlos en íconos inofensivos. Burócratas corrompidos lo embalsamaron para transformarlo en una figura inofensiva. Las clases opresoras no le perdonaron saber vencer. Cuando decimos Lenin, es como si dijéramos el partido. Y cuando decimos el partido, es como si dijéramos Lenin. 14 años antes, los núcleos iniciales del partido que dirigía la Revolución de Octubre de 1917 eran pequeños e aislados. Hasta 1905, el Partido Revolucionario lo formaba un pequeño grupo. Los reformistas de entonces, exactamente como los de ahora, se burlaban de nosotros tildándonos de secta. Varios centenares de organizadores, unos cuantos miles de afiliados, hojas revolucionarias que no salían más de una vez al mes, se editaban en el extranjero, y llegaban de contrabando a costa de muchos sacrificios. No obstante, en 1905 el panorama cambió por completo en el curso de unos meses. Los centenares de revolucionarios se transformaron de pronto en millares. Para los bolcheviques, la revolución de 1905 había sido un impulso inolvidable, una preciosa experiencia y, sobre todo, una inspiración llena de conclusiones para el futuro. Para Lenin, el programa y las ideas socialistas no debían quedar en pequeños círculos. Hacía falta un partido político revolucionario para llevarlas a las masas. Un militante revolucionario debía ser capaz de aprovechar el menor detalle
para exponer ante todos sus convicciones socialistas. ¿Y qué es, por ejemplo, cualquier huelga sin una pequeña crisis de la sociedad capitalista? En cada huelga se oculta la semilla de la revolución. Los bolcheviques debían dirigir la lucha de la clase obrera no solo para conseguir ventajas salariales, sino para destruir el régimen social que obliga a los desposeídos a venderse a los ricos. Debemos emprender una intensa labor de educación política de la clase obrera, de desarrollo de su conciencia política. La verdadera educación de las masas no puede ir nunca separada de la lucha política independiente y sobre todo de la lucha revolucionaria de las propias masas. Solo la lucha educa a la clase explotada. Solo la lucha le descubre la magnitud de su fuerza, amplía sus horizontes, eleva su capacidad, aclara su inteligencia y forja su voluntad. Bajo la dictadura zarista, con una brutal represión y sin libertades políticas, el partido debía ser centralizado, preparado para el trabajo clandestino. Los bolcheviques habían llegado a 1905 con 8.000 militantes, insertos en los principales conglomerados industriales, militando en contacto estrecho con las masas trabajadoras. Esto les permitió influir y demostrar en los hechos la política socialista. Estamos en tiempos de guerra. La juventud decidirá el desenlace de toda la lucha. La juventud estudiantil y aún más, la juventud obrera. No teman su falta de preparación. No teman ante su inexperiencia. Los acontecimientos los educarán en nuestro espíritu. Con esta actitud, los bolcheviques estuvieron en la primera trinchera de la revolución de 1905. Por ello, las ideas socialistas fueron tomadas por los trabajadores en las barricadas, en los motines militares, en las insurrecciones urbanas. La revolución fue derrotada, pero el tipo de organización creada por Lenin permitió al movimiento socialista resistir la desmoralización. Cerrando filas entre los más convencidos, se evitó que las conquistas programáticas y las lecciones revolucionarias de 1905 se perdieran en el reflujo. La principal conclusión de 1905 fue confirmar una de las tesis fundamentales de Karl Marx, que la insurrección es un arte. Nosotros mismos no hemos estudiado ni enseñado a las masas de manera suficiente este arte. Ahora debemos corregir con toda energía ese descuido. No basta tomar partido en cuanto a las consignas políticas. Es preciso tomarlo también con respecto a la insurrección armada. Quien esté contra ella o no se prepare para ella, debe irse de las filas de la revolución por traidor o por cobarde. Se acerca el día en que los acontecimientos y la lucha nos obligarán a distinguir amigos y enemigos según este principio. Lenin regresó a Petrogrado el 3 de abril.
La revolución de febrero creó una situación de doble poder. Los soviets armados eran irreconciliables con el poder estatal. Los dos poderes rivalizaban inevitablemente y se preparaban para el futuro enfrentamiento. En abril se manifiesta la primera crisis del doble poder. Desde su llegada, Lenin comienza una lucha interna dentro del partido bolchevique, apoyándose en la base obrera militante contra el ala oportunista de Kamenev y Stalin, que empujaba el partido hacia la derecha. Presenta entonces sus tesis de abril. Lenin preguntó, ¿por qué no se ha tomado el poder? Los viejos bolcheviques repetían, porque no se ha superado la primera etapa, que es democrática y burguesa. Lenin respondía, esto es absurdo. La única razón es que el proletariado no es lo bastante consciente todavía ni está suficientemente organizado. La fuerza reside en manos del proletariado, pero la burguesía resultó más consciente y mejor preparada. El poder burgués se manifiesta. Miliukov, ministro de Exterior, declara la necesidad de continuar con la guerra para anexar nuevas regiones a Rusia. El gobierno provisional plantea respetar los compromisos contraídos con Francia e Inglaterra y prepara una ofensiva militar en el frente. Lenin batalla dentro del partido. La guerra de Rusia sigue siendo imperialista, de rapiña, también bajo el nuevo gobierno provisional. En virtud del carácter capitalista de este gobierno, es intolerable el más mínimo apoyo. El poder obrero también se manifiesta. Superando las vacilaciones de la dirección conciliadora del Soviet, el 18 de abril, 30.000 manifestantes armados se lanzan a las calles de Petrogrado al grito de ¡abajo la guerra! Y ¡abajo Miliukov! Pero las tesis de abril iban más allá. Debemos reconocer que en la mayor parte de los soviets, los bolcheviques estamos en minoría frente al bloque de partidos conciliadores que llevan la influencia de la burguesía a la clase obrera. La estrategia bolchevique debe ser explicar pacientemente la necesidad de conquistar todo el poder para los soviets, ya que es la única forma posible de gobierno revolucionario. Las manifestaciones masivas abren la crisis. Hay enfrentamientos y muertos en las calles. Los conciliadores buscan desviar la movilización. Los bolcheviques alientan la intervención independiente de las masas. Cae el odiado Miliukov y toma su puesto el popular Kerensky. Se forma un nuevo gobierno de coalición con ministros mencheviques. Trotsky, tras 12 años de exilio, enfrentando múltiples dificultades y un mes de detención en un campo de prisioneros de guerra, consigue regresar desde Estados Unidos. Recibe con desprecio la noticia del nuevo gobierno y al llegar a Petrogrado toma contacto con la tesis de Lenin y declara, era exactamente lo que la revolución necesitaba. En su primera intervención en el Soviet afirma tres preceptos revolucionarios: desconfiar de la burguesía, vigilar a los jefes y no confiar más que en las propias fuerzas. Desde la llegada a Rusia,
comienza su confluencia estratégica con Lenin y el bolchevismo. Desde el primer momento enfrentan juntos al gobierno, llamando a una segunda revolución que diera todo el poder a los soldados. En base a estos acuerdos fundamentales, se dará la fusión entre Lenin y Trotsky, convirtiéndolos en los principales dirigentes de la Revolución Rusa. En agosto, Trotsky ingresará al Partido Bolchevique, siendo votado miembro de su comité central. El rol de Trotsky en el Soviet será decisivo para el crecimiento de la influencia bolchevique. Lenin dirá: después que entró al partido, no hay mejor bolchevique que él. El verdadero fundamento de la revolución era el problema de la tierra. Los trabajadores rusos no habrían podido subir al poder en octubre de 1917 si la burguesía hubiera sido capaz de resolver la cuestión agraria. El sector de los campesinos ricos tendía a la alianza con la burguesía, mientras que los más pobres se inclinaban hacia el proletariado. Así, el campesinado era incapaz de desempeñar un papel político independiente de las clases fundamentales. El campesinado en bloque seguía al Partido Socialista Revolucionario, que planteaba la reforma agraria, es decir, el reparto de la tierra contra la gran propiedad terrateniente. Pero ahora este partido, con influencia en el poder después de la Revolución de Febrero, no cumplía sus promesas. El partido bolchevique adopta el programa del reparto y la entrega inmediata de la tierra, que permitirá soldar la alianza obrera y campesina hacia la toma del poder. Para Lenin y Trotsky, un levantamiento insurreccional en las ciudades debía coincidir con la guerra campesina. Si no, la toma del poder sería una aventura que no podría sostenerse. La búsqueda de esta coincidencia marcará la política de los bolcheviques durante los próximos meses para lograr una revolución triunfante. El mes de julio anunciaba un momento cargado de profundas convulsiones. A 4 meses de la revolución de febrero, esta había dado ya todo de sí. Las masas veían que las condiciones de vida habían empeorado y se sentían defraudadas. Navegaban hacia una segunda revolución. Los trabajadores giraban hacia posiciones radicalizadas. Ya un mes antes, en junio, habían marchado contra la dirección conciliadora del Soviet, enarbolando las consignas bolcheviques
Abajo los ministros capitalistas. Todo el poder a los soviets. Ese mismo día, el gobierno democrático burgués había puesto en marcha una nueva ofensiva militar en el frente. Unas semanas más tarde, intentaba ocultar la derrota. La renuncia de cuatro ministros capitalistas profundizó la crisis del gobierno. La flota del Báltico y los marinos de Kronstadt incitan a lanzarse a las calles. La noticia de que 500 dotaciones del regimiento de ametralladoras serían enviadas al frente agitó a las tropas, que respondieron planteando el levantamiento armado contra el gobierno de coalición. Los agitadores bolcheviques llamaban a esperar mientras persistiera el desfasaje entre el estado de ánimo impaciente de Petrogrado y la situación retrasada en las provincias. Pese a ello, la impaciencia de los soldados no podía contenerse. Delegados de los regimientos recorren fábricas y cuarteles en busca de apoyo. En la fábrica Putilov y en toda la barriada de Viborg, la situación tomó un carácter turbulento. El 3 de julio se interrumpe la producción industrial. Las fábricas sublevadas organizan escuadras y arman destacamentos de la Guardia Roja. 70.000 marineros entran a la acción. Una gran manifestación recorre las calles. Por el centro avanza el regimiento de ametralladoras. Alrededor van las columnas de obreros. Al frente un estandarte donde se lee: todo el poder a los soviets. Las columnas se dirigen al Palacio de Táurida y al local bolchevique. Los bolcheviques comprenden que no pueden abandonar a las masas a su suerte. Deciden encabezar la acción para que se resuelva pacíficamente. La derecha organiza provocaciones. Hay disparos y enfrentamientos en las calles. Lenin intenta orientar a las masas, planteando que la consigna de todo el poder a los soviets acabará por triunfar, llamando a la serenidad y a la firmeza. El 4 de julio, bajo la dirección bolchevique, el movimiento caótico se organiza y una imponente movilización armada de obreros, soldados y marineros se dirige al Palacio de Táurida, exigiendo a los conciliadores que el soviet tome el poder. La reacción contraataca. El 5 de julio el gobierno comienza la detención de los dirigentes obreros y la confiscación de armas, aislando a los barrios de la ciudad. Acusa públicamente a los bolcheviques de complot y complicidad con el Estado alemán, responsabilizándolos de la derrota en el frente. Se ilegaliza el partido y se pide la captura de su dirección. Lenin debe pasar a la clandestinidad. Trotsky es encarcelado. La reacción se extiende a todos los ámbitos en nombre de la defensa de la democracia. Se reinstala la pena de muerte, los fusilamientos en el frente, se prohíbe la prensa opositora. Se reprimen todas las acciones campesinas. El partido, al ponerse audazmente al frente del movimiento, evitó la derrota. El golpe asestado en julio fue considerable, pero no decisivo. Se abre el momento de la reacción dentro de la revolución. Kerensky asume todos los poderes y designa a Kornilov, un general zarista, como jefe del ejército. Las clases poseedoras apoyan al nuevo gobierno mientras preparan la contrarrevolución.
La reacción levanta la cabeza. En agosto, Kornilov lanza un golpe militar contra el gobierno que le permita liquidar a los soviets y a la revolución. Impotentes ante esta situación, presionados por las masas dispuestas a combatir, los partidos conciliadores se ven obligados a devolver una acotada legalidad a los bolcheviques. Los bolcheviques, cuyos dirigentes aún se encontraban en la cárcel o escondidos, eran los únicos que por su influencia podían organizar las fuerzas para derrotar la contrarrevolución. Aceptan integrar la Comisión de Autodefensa Revolucionaria con la condición de que se entreguen armas. 40.000 fusiles fueron distribuidos entre los trabajadores. Lenin advierte: nosotros no debemos apoyar a Kerensky ni siquiera ahora. Vamos a combatir las tropas de Kornilov como lo hacen las tropas de Kerensky. Pero no lo apoyamos, sino que desenmascaramos su debilidad. Aún en prisión, Trotsky dice a los marinos: apoyemos el fusil sobre el hombro de Kerensky y disparemos contra Kornilov. Después le ajustaremos las cuentas a Kerensky. Los ferroviarios obstaculizan las vías. Los oficiales son arrestados por sus propios hombres. Así el avance de las tropas rebeldes fue derrotado sin combate alguno. Después de la intentona de Kornilov y su lamentable fracaso, las masas afluyen hacia los bolcheviques definitivamente. Mientras tanto, la provincia y el frente se iban uniendo más estrechamente a la capital. En el campo se desata la guerra campesina que se extiende por toda Rusia. Los bolcheviques conquistarán la mayoría en los soviets. En septiembre, León Trotsky, recién puesto en libertad, fue elegido nuevamente presidente del Soviet de Petrogrado, como en 1905.
Lenin en la clandestinidad proclamaba: los desórdenes, cada vez más frecuentes y mayores en los países beligerantes, y el comienzo de los motines en el ejército y la flota alemana, demuestra claramente que nos encontramos en el umbral de la revolución socialista mundial. Si nos lanzamos ahora, tendremos a nuestro lado toda la Europa proletaria. Estoy profundamente convencido de que si esperamos y dejamos pasar el momento, hundiremos la revolución. Las masas han dado ya su confianza a los bolcheviques y exigen de ellos no palabras, sino hechos. El 10 de octubre se reúne en Petrogrado el Comité Central del Partido Bolchevique y aprueba impulsar la insurrección armada para derrocar al gobierno capitalista. 10 votos a favor, contra 2 de Zinoviev y Kamenev. La fecha se mantendría en secreto. En el periodo clave de septiembre a octubre, Lenin pasó la mayor parte del tiempo en la clandestinidad y la preparación política y organizativa de la insurrección recayó sobre Trotsky. Muchos de los viejos bolcheviques, Kamenev, Zinoviev, Stalin, eran contrarios o vacilantes frente a la toma del poder. A principios de octubre, la flota alemana se encontraba en el Golfo de Finlandia amenazando a la Petrogrado revolucionaria. Los marinos del Báltico combatieron valerosamente al enemigo y lanzaron un llamado internacional. Nuestra escuadra, atacada por fuerzas alemanas superiores, sucumbe en una lucha desigual. Ninguno de nuestros buques rehuirá el combate, pero no por orden de cualquier despreciable gobernante. ¡No! Combatirán por la conservación de Petrogrado, hogar de la revolución. Oprimidos de todo el mundo, levantad la bandera de la insurrección. Los alemanes se apoderaron del archipiélago, quedando a las puertas de la ciudad. Kerensky decide evacuar la capital y entregarla sin luchar. La burguesía rusa sentía un odio mucho más ardiente por la Petrogrado roja que por los generales alemanes. Nosotros, los bolcheviques, declaramos que no tenemos nada de común con este gobierno de la traición al pueblo. Ponemos en guardia a los obreros, soldados y campesinos de toda Rusia. Petrogrado está en peligro. La revolución está en peligro. El pueblo está en peligro. Y dirigiéndonos al pueblo le decimos: todo el poder a los soviets. Para el 25 de octubre, estaba convocado el segundo congreso de los soviets. La burguesía sabe que Petrogrado propondrá al congreso que tome el poder en sus manos. En previsión de la lucha inevitable, el gobierno intenta desarmar a la ciudad, retirando la mayoría de la guarnición hacia el frente. El intento desató la indignación y demostró que Kerensky se preparaba para avanzar sobre la revolución. La revolución tenía derecho a pasar a la acción en defensa propia. El soviet de Petrogrado se niega al traslado de las tropas y emprende el camino de la insurrección. Los bolcheviques impulsaron la creación del Comité Militar Revolucionario del Soviet, un organismo que en poco tiempo adquirió un enorme poder y se convirtió
en la vanguardia de la Revolución de Octubre bajo la presidencia de Trotsky. Desde ese momento no se movía un arma sin el permiso del comité, y el mismo comité hacía peticiones públicamente de armamento para los trabajadores. Así, los preparativos para la insurrección tenían lugar en las narices mismas de las autoridades. León Trotsky volaba de fábrica en fábrica, de la de Putilov a la del Báltico, de la barriada obrera de Vibor a los cuarteles, y parecía como si hablara simultáneamente en todos los sitios. Cada soldado y cada obrero de Petrogrado le conocían personalmente. Su influencia, tanto entre las masas como en el Comité Militar Revolucionario, era aplastante. No abandonar Petrogrado y asegurar con la Fuerza Armada la conquista del poder para los soviets. En los preparativos de la insurrección participaban directamente centenares de miles de obreros y soldados. El 24 de octubre, desde el Palacio de Invierno, el gobierno decide movilizar tropas del frente y otras ciudades para reprimir Petrogrado, clausurar los periódicos que incitan a la insurrección y apresar al Comité Militar Revolucionario. Desde el Palacio Smolny, centro de operaciones del Comité Militar Revolucionario, partían destacamentos de soldados y marineros a los puntos claves de la ciudad. Las imprentas son reabiertas inmediatamente y se publican los periódicos prohibidos. Emite contraórdenes y frena el avance de las tropas solicitadas por la contrarrevolución. El control de los trenes le hace dominar la situación. El gobierno ordena al crucero Aurora partir al frente de batalla, pero sus marineros acatan la orden del comité de permanecer en la ciudad. A la 1:00 a.m. ocuparon la oficina de telégrafos. Media hora más tarde tomaron la oficina de correos. A las 5, la central telefónica. A las 10:00 a.m. rodearon el Palacio de Invierno, que opuso una débil resistencia hasta que sonaron los cañones de la Aurora. El motivo por el cual la insurrección se llevó a cabo tan rápidamente y casi sin bajas no fue militar ni técnico, fue político. El 90% del trabajo de la insurrección se había hecho de antemano. En la sesión del segundo congreso de los soviets, Trotsky explica en su discurso: levantamos la bandera de la insurrección abiertamente ante el pueblo entero. La consigna de la insurrección era todo el poder a los soviets a través del Congreso de los soviets. Nos dicen que no esperamos al Congreso para el levantamiento. Nosotros lo hubiésemos querido, pero Kerensky no hubiera dejado sesionar el Congreso. La tarea de nuestro partido fue hacer posible que el Congreso de los soviets tomara el poder. Si el Congreso se hubiese visto rodeado por fuerzas contrarrevolucionarias, no hubiera podido hacerlo. Para cumplir esa tarea hacía falta un partido que arrancase el poder de manos de la contrarrevolución y dijera: aquí tenéis el poder y vuestro deber es tomarlo.
Pocas horas después, Lenin anunció el triunfo de la revolución obrera y campesina. En 4 días, el poder soviético decretó la paz, confiscó las tierras de los grandes terratenientes y las distribuyó entre los campesinos y reconoció el derecho de las naciones a la autodeterminación. Los delegados del segundo congreso se diseminaron por el país para difundir la noticia del triunfo en Petrogrado y asegurar la victoria del poder soviético. En una ciudad tras otra de Rusia, los obreros se adueñaban del poder. Como en toda revolución, la toma del poder no fue su episodio final. En 1918, los bolcheviques firman en Brest-Litovsk un tratado de paz con Alemania, en el que deben ceder grandes territorios. Las fuerzas de la reacción desataron una guerra civil contra la revolución que duró 4 años. Los imperialistas que se habían enfrentado en la guerra se unían ahora en una gran coalición contrarrevolucionaria. 21 ejércitos extranjeros invadieron la Rusia de los soviets. Apoyaron y financiaron a las fuerzas burguesas y zaristas del ejército blanco. De las entrañas del pueblo ruso, Trotsky creó una nueva fuerza proletaria, el Ejército Rojo, que asombró al mundo con sus victorias. Uno a uno hizo retroceder a los enemigos de la revolución. León Trotsky, a bordo del tren blindado, unía el frente con el interior y sumaba nuevos combatientes. Por cada región sobre la que avanzaba expropiaba la tierra y se le entregaba a los campesinos pobres. Con sus 5 millones de soldados revolucionarios, soldó la alianza obrero y campesino. Por primera vez, el pueblo ruso iba a una guerra por sus propios intereses.
El apoyo internacionalista fue indispensable para el triunfo de la revolución. Los estibadores británicos se negaron a cargar los barcos con armamentos. Había motines en todos los ejércitos que se enviaban contra la revolución. En contra de todas las expectativas, el poder soviético sobrevivió para mostrar al mundo por primera vez que la sociedad se puede dirigir sin capitalistas, banqueros y terratenientes.
Lenin y Trotsky fundan la Tercera Internacional y proclaman: ha empezado la era de la revolución proletaria mundial. Para diferenciarse de la vieja socialdemocracia, pasan a llamarse partidos comunistas. La Tercera Internacional constituye el más grande intento de darle una dirección revolucionaria al proletariado mundial. Sus primeros cuatro congresos son importantes lecciones de teoría, estrategia y táctica, a partir de generalizar las experiencias de la clase obrera en su lucha por el poder. La lucha contra el imperialismo y por la emancipación nacional de los países coloniales y oprimidos. La autoorganización de las masas, siguiendo el ejemplo de los soviets. La necesidad de construir partidos revolucionarios sólidamente organizados y dotados de un programa y una estrategia para vencer. Este verdadero Estado Mayor se construyó al calor de la ola revolucionaria de posguerra que se expandía por Alemania, Italia, Hungría y Polonia. Sin embargo, estos procesos fueron derrotados por las traiciones de la vieja socialdemocracia y por la inmadurez de los nuevos partidos comunistas. Y Rusia quedó aislada. Para Lenin y para Trotsky, la Revolución de Octubre y la dictadura del proletariado en Rusia eran el comienzo de la revolución mundial. Sin la victoria más o menos rápida del proletariado de los países adelantados, el Estado obrero ni siquiera podría mantenerse en Rusia. Abandonado a sus propias fuerzas, caerá o degenerará. Más exactamente, primero degenerará y luego caerá. Al atraso cultural, económico y social heredado del zarismo se sumaban las consecuencias de la guerra civil. Las masas estaban exhaustas y muchos de los más experimentados bolcheviques habían muerto en el frente. Así, el terreno quedó abonado para el surgimiento de una poderosa burocracia en el Estado y en el partido. Los más lúcidos comenzaron la batalla contra las deformaciones del nuevo Estado. El propio Lenin, gravemente enfermo, decide ponerse al frente de esta última batalla junto a Trotsky.
Tras su muerte en 1924 es momificado y convertido por la casta burocrática en un ícono inofensivo. La burocracia personificada en Stalin adquiría más seguridad a medida que las derrotas de la clase obrera internacional eran más terribles. Para consolidarse en el poder y mantener sus privilegios recurrió a la falsificación, la calumnia y el terror. Progresivamente se hizo del control del partido, del Estado y de la Internacional. Contribuía a las derrotas y las derrotas afianzaban su dominio. Concentró todo el poder en sus manos, liquidando el poder democrático de los soviets. Contra las bases del marxismo, inventó la teoría del socialismo en un solo país. En cada provincia, en cada región, la depuración fue sangrienta. En los aberrantes juicios de Moscú, toda la vieja guardia bolchevique fue sometida al exterminio físico. Fueron fusilados los organizadores del partido, los participantes en la Revolución de Octubre, los edificadores del Estado soviético, los héroes de la Guerra Civil y los mejores generales del Ejército Rojo. Stalin's trial against me is built upon false confessions extorted by other inquisitorial methods in the interest of the ruling clique. There are no crimes in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev, Kamenev, or Tatakov, Radek. His trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism. That is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. El partido que tomó el poder en 1917 fue el Partido Bolchevique de Lenin. La burocracia estalinista masacró al partido y les expropió su nombre. Desde el comienzo, en lucha implacable contra la burocracia, Trotsky formó la oposición de izquierda. Stalin no dudó en ver en él a su principal adversario. Por medio de la calumnia más infame, lo expulsó del partido y del territorio ruso. La heroica oposición de izquierda resistió valientemente al estalinismo en los campos de concentración de Siberia. Desarrolló sus secciones en Europa y Asia, en América del Norte y del Sur. Contra la degeneración de la Tercera Internacional, Trotsky y sus camaradas fundan la Cuarta Internacional en 1938 para luchar por la Revolución Socialista Mundial.
León Trotsky continuó la batalla hasta el final. Fue perseguido hasta su asesinato en 1940 en manos de un sicario estalinista. El papel fundamental de Trotsky fue mantener la continuidad del bolchevismo revolucionario y nadar contra la corriente en la noche negra del estalinismo. Trotsky había asegurado que había dos alternativas. O los trabajadores derribaban a la casta burocrática mediante una revolución política y regeneraban al Estado obrero, o inevitablemente la burocracia terminaría restaurando el capitalismo en Rusia. Su pronóstico fue certero. Las masas obreras se levantaron varias veces contra la burocracia estalinista, pero fueron derrotadas. La burocracia sobrevivió y extendió su dominio al capitalizar la derrota del nazismo en la Segunda Guerra. En los años 80, las distintas burocracias estalinistas y maoístas comenzaron a implementar reformas procapitalistas. Así, los levantamientos de 1989 y la caída del muro de Berlín pudieron ser capitalizados por fuerzas políticas, empezando por las mismas burocracias que terminaron imponiendo la restauración capitalista. De lo que se trata es de distinguir lo esencial de lo no esencial en la política de los bolcheviques. No se trata de esta o aquella cuestión secundaria sobre tácticas, sino de la capacidad de acción del proletariado, su fuerza para actuar, de la voluntad de poder del socialismo como tal. A este respecto, Lenin y Trotsky y sus compañeros fueron los primeros, los que avanzaron a la cabeza como ejemplo para el proletariado del mundo. Son todavía los únicos que hasta el momento pueden gritar: nos hemos atrevido. Los revolucionarios rusos aprendieron de la Comuna de París y de las mejores experiencias de la clase obrera. Los revolucionarios de este siglo tenemos en la Revolución Rusa y en todas las revoluciones del siglo XX una enorme cantera de enseñanzas. A comienzos del siglo XXI, millones de trabajadores ven acrecentarse sus penurias día a día. La barbarie capitalista anuncia las grandes convulsiones que han caracterizado el siglo XX. Las crisis, las guerras y las revoluciones. En nuestros días, Lenin, Trotsky y el Partido Bolchevique siguen invocando el espectro de la revolución y el socialismo. La búsqueda de la verdad histórica es un combate esencial en esta lucha. El capitalismo merece perecer. De esto se trata cuando pensamos en octubre de 1917. Recuperar la memoria revolucionaria para preparar la victoria del mañana. O bien, recuperar la memoria revolucionaria para mañana saber vencer.